Míralo. ¿Habéis visto la introducción? Bueno, me han enviado esta bicicleta, una Vezior XF 800, que es una absoluta pasada. Es una mountain bike con motor eléctrico y está a un precio muy majo, así que voy a abrirla y vamos a ver qué es lo que hay dentro. Y mírala, aquí está la bici. Una chulada, ¿eh? Esto es un bicharraco de mucho cuidado. Así que voy a abrir la caja, así. A ver, a ver, a ver. Emoción, intriga, dolor de barriga. A ver. Si hubiese abierto con un cúter, mejor. Pero... trae un cartón muy duro. Esta bici la pedís y os la mandan de Europa, desde Polonia, ¿eh? Llega enseguida. Así que venga. ¿Has visto qué llanta y qué rueda, oye? ¡Qué pasada! ¿Has visto? Con frenos de disco. Vaya bicharraco. La vamos a sacar de la caja y todo esto a reciclar. El cartón al papel. Esto al plástico. Todo lo que tenga de embalaje hay que reciclar. Las bridas también al plástico, ¿eh? Todo esto, ya lo veis. Así que venga. Bueno, ayer, ¿qué te ha parecido la rueda? Que pesa, pero nada. Nada, ¿verdad? O sea, mira. Nada. Lo que es la rueda, no pesa nada, es que increíble, sorprendente, ¿verdad? Sí. O sea, nada, es como si cogieras un globito. La bici ya pesa más, ¿eh? Así que venga, vamos a desembalar todo esto. Cogéis unas tijeras, un cúter y luego ya os voy diciendo cómo hay que ir montando la bicicleta. Ahora lo que vamos a hacer es quitar las protecciones que trae para que no se dañe y luego... vamos a poner la rueda delantera. Trae aquí un eje de seguridad, lo aflojamos y metemos la rueda. Y luego aquí pues tenemos pedales, herramientas y unos puños también. Y luego el piloto trasero. Y las instrucciones. Eso que nadie suele leer, pues también. Aquí están las instrucciones. Yo en principio voy a coger las herramientas y vamos a poner el manillar, que es muy fácil. Aflojamos estos cuatro tornillos, sacamos esta pieza y ya... ponemos el manillar. Como veis, nos trae un montón de herramientas. Vamos a coger la llave Allen que necesitamos para aquí, que en este caso sería esta. Aflojamos y vamos poniendo. Vamos apretando, siempre en cruz, X, ¿lo veis? Y ya tendríamos el manillar, pues lo centráis, bien centradito y listo. Retiramos este eje con la llave de 17, aflojamos y vamos a meter la rueda. Aflojamos el soporte de la luz y ponemos la luz hacia arriba. Ya tenemos la luz en su posición, la podemos regular hacia arriba, hacia abajo, con un catador óptico delantero. Esto ya está. Una vez que metemos la rueda, tenemos que meter la arandela de seguridad ahí, en ese alojamiento, que eso sería en caso de que se nos afloje la tuerca para que la rueda no se salga, ¿eh? Y en el otro lado lo mismo, apretamos y metemos el disco entre las pastillas del freno de la pinza. Ahora montamos los pedales, aquí, tac, los montamos y listo. Venga, vamos roscando y luego le apretamos con la llave. Está quedando una bici impresionante, o sea, menudo bicharraco. Ponte al lado, ayer. ¡Madre mía, es terrible! ¿Qué tal, amigos? Acabo de subir a un monte, no sé cuántos metros, mirad, allí está el mar, nosotros vivimos allí abajo, y he subido unas cuestas con unas rampas increíbles. Os digo que los ciclistas muchas veces se tienen que bajar de la bici, porque hay unas rampas aquí de la leche. Estoy haciendo una toma de contacto con la bici,
y no sé, le habré hecho ya 3 o 4 kilómetros, y cuando sepa cómo funciona todo perfectamente, os la enseño, ¿vale? Voy a cambiar la cámara. Aquí la tenéis. La verdad que es un bicharraco, ¿eh? El vídeo no hace justicia, o sea, es muy grande y la verdad que va súper bien, o sea, cambio de marcha Shimano y luego pues eso, tiene pedaleo asistido, tiene 5 modos de potencia, desde el 1 hasta el 5, hasta 25 kilómetros por hora. Ahí la tenéis, así que nada, voy a subir hasta allí arriba y luego haré otro pequeño vídeo. Faltan montar los guardabarros, pero a mí de momento me gusta más así. Luego, si sale un día regulín, pues le pongo los guardabarros. Menos rules me va a dar por el monte con esto. Y yo que me quería comprar una moto trialera. Para que veáis, estoy subiendo una cuesta súper empinada. Ya sé que el teléfono no hace justicia, pero bueno, con el pedaleo asistido voy a 16. ¿Lo veis? Aquí lo tenéis. Subiendo, subiendo. Bueno, vamos a ver qué dice el burrito cuando vea la bici. A ver, esto es más que burro, ¿eh? Esto es mula, me parece a mí. ¿Mula? ¿O burrito? ¿O caballo? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Lo veis? Ya lo. Ahí está. Bueno, pues aquí tenemos un burro o una mula, no sé lo que es. Para ser burro tiene la cabeza un poco como de caballo, no sé si lo veis. Y aquí tenemos la bici. ¡Míala! ¡Míala! Una maravilla, una maravilla. Estoy a mucha altitud. Así le va a gustar la bici. Que estoy muy cerca. Tos. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Más majo. Ya no. Qué bonito. Me voy, ¿eh? Adiós. Adiós. Bueno, he andado unas 2 horas y media con ella y ha bajado la batería. Ya de por sí traía 3/4 o así. La verdad que he subido una cuesta brutal. He hecho 15 kilómetros y voy a poner a cargar para hacer una prueba en condiciones, ¿vale? Con una cámara y con la Insta360. Así que ahora lo voy a dejar cargando y la probaremos en profundidad. Sacamos el cargador de la caja, lo metemos aquí y ya veis que indica la luz verde, ¿no? Pues nada, metemos aquí y listo. Si no queremos cargarla en el garaje, podemos sacar la batería y cargarlo en casa, ¿eh?
¡Míralo! ¿Cómo va con la bici? ¡Míralo, míralo! Ahora os voy a contar detalles de la bici. Bueno, os voy a explicar un poquito las prestaciones y las características de esta super bicicleta. Mirad. Tenemos freno trasero de disco y tenemos freno de disco delantero, ¿eh? Frena muy bien. Os aconsejo que cuando os llegue la bici, limpiéis los discos con un trapo y con disolvente, ¿vale? Porque suelen tener como una grasita para conservarlos para que no se oxiden. Bueno, tiene un motor de 350 vatios y nos ayuda en el pedaleo. La verdad que va muy bien. Luego también nos puede ayudar con el acelerador. Tiene un puño también acelerador. La bicicleta está limitada a 25 km por hora. No pasa, o sea, tú vas con el pedaleo asistido en la máxima potencia y en la máxima velocidad y de 25 no pasa. Sí pasa si vas cuesta abajo, ¿eh? Luego, aquí atrás no tiene suspensión, pero el neumático tiene tanto balón que absorbe perfectamente las irregularidades, ¿eh? Luego tenemos catadriópticos laterales. Esto viene súper bien para que nos vean los coches en los cruces, ¿eh? Tenemos guardabarros ajustable desde dos lugares. Luz trasera con catadrióptico. El asiento, la verdad, que está muy bien. Es muy mullido y la verdad que me gusta. Mirad, a mí me gusta. No me gustan esos asientos duros pequeñitos. Este está súper bien. ¿Qué más? Aquí tenemos suspensión delantera. ¿Lo veis? Nos viene fenomenal para subir escalones, para bajar por el monte y todas esas cosas. Tenemos luz con catadrióptico. Esto se enciende pulsando aquí durante 3 segundos. Pulsamos así 3 segundos o 2 y ya se nos enciende la luz. Mira. Ahora, estamos al sol, pero ya veis que está la luz encendida. Y es una luz muy potente, la verdad que alumbra mucho. Yo la encendí en el garaje y la verdad que una pasada. Y luego, aquí tenemos para encender, mirad, tenemos aquí el botón de encendido. Nosotros, si queremos ir a pedal, os recomiendo que si no vais a andar con el modo eléctrico, que quitéis la batería. Es muy fácil de quitar, ahora os lo voy a explicar. Y si no, pues mirad, de aquí encendemos la bicicleta y luego tenemos 5 modos de potencia y de velocidad. Por ejemplo, con el más y con el menos. Si le damos al 1, la bicicleta nos va a ayudar en el pedaleo asistido. Quiere decir, tú empiezas a pedalear y la bici te empuja, pues igual, aquí hasta 8 km por hora, ¿eh? Luego en el 2, pues igual hasta 11, 12. Aquí, pues hasta 15. En el 4, hasta 20. Y en el 5, hasta 25. Luego, todo esto lo podemos combinar con el cambio de marchas. Como veis, tenemos aquí 7 piñones, ¿eh? Entonces, cuando vayamos a coger una cuesta muy fuerte, pues a lo mejor de un 8% o un 10%, pues en vez de forzar la bici al llevarla en el piñón pequeño, lo mejor es bajar un poquito la velocidad y a 15 o a 12, pues subir la pendiente poniendo aquí en el piñón grande. Cuando nos marca aquí el 7, está en el piñón pequeño. Y cuando nos marca el 1, estaría en el piñón grande. Tenemos cambio de marchas Shimano. Estamos hablando ya de calidad. Shimano Tourmei TZ, ¿eh? Aquí también la piñonería es Shimano. Estamos hablando de ya cambios de marchas buenos, ¿eh? La verdad que en ese sentido está muy bien. El chasis es muy robusto. Y luego, la batería sale muy fácil, mirad. ¿Qué es lo bueno de esta bicicleta? Que tú, por lo que sea, la voy a apagar. ¿Veis? Ya se ha apagado. Tiene timbre también, súper importante. Luego tenemos estos puños que podemos apoyar la palma de la mano y son muy cómodos. Incluso tenemos aquí una rosca para poner un espejo. Aquí, mirad, abrimos este tapón y aquí conectamos el cargador de baterías. Si en un momento dado queremos sacar la batería, giramos la llave
tiramos hacia atrás y ya está. Sacamos la batería, ¿lo veis? ¿Qué es lo bueno de esto? Que te la puedes subir a la oficina, te la puedes subir a casa y no tienes por qué subirte toda la bici a casa en caso de que no tengas un cargador en el garaje o que dejes la bici en la calle. Yo en la calle, pues según en qué zonas, igual no la dejaría. Con unos buenos candados, sí. Ya lo veis. Este es el chasis, ese es el conector. Y para montarlo, pues lo mismo. Lo arrimamos aquí, así. Y lo metemos, ¿eh? Tiene una batería de 13.000 miliamperios de 48 voltios. La verdad es que en ese sentido tenemos autonomía de sobra, ¿eh? Yo hoy he andado bastante con ella. Vamos a ver cuántos kilómetros he hecho aproximadamente. La voy a encender. 21 kilómetros. La llave la podemos sacar y meter en el bolsillo para que no nos puedan robar la batería. Y aquí tenemos. Está cargado a tope. Cuando en el cargador se nos enciende la luz verde, ya podemos utilizar la bicicleta. Y en ese sentido, la verdad que es una pasada. O sea, la bici es súper robusta. Es mucho más grande de lo que os creéis. O sea, va fenomenal. Y luego, las ruedas, ahí donde las veis, las llantas, los neumáticos, eso es súper ligero, ¿eh? Y la bici, pues sí, pesa un poquito. Ahora exactamente no sé cuánto pesa, pero unos 20, 20 y pico kilos así. Luego en la descripción del vídeo os dejaré todo detalle. Otra cosa buena que trae pata cabra, para sujetarla en cualquier sitio. La verdad que es una pata muy maja, con su gomita, con todo. Está a todo detalle. Y lo dicho, tienes guardabarros delantero y guardabarros trasero. La verdad que en ese sentido, muy bien también. Si quieres lo pones o no, eso ya a vuestro gusto. El delantero le queda bien, el trasero un poquito más feo. Pero bueno, al final te vas al monte y coges unos charcos, pues te libras de mancharte la espalda, ¿no? Así que en ese sentido, súper bien. Aquí, el sistema es el siguiente. Cuando nosotros pedaleamos, ¿veis? Vamos a decir que aquí dentro hay como un embrague, una carraca, ¿veis? El plato no gira. Pero cuando avanzamos, ¿qué pasa? Que ya el motor nos ayuda con el plato, ¿eh? Es, por ejemplo, tú vas cuesta abajo a 35 y le das al acelerador, que lo tenemos aquí. Si le das al acelerador, ya veis que si le doy con la bici parada no funciona. Solo es cuando llevas el pedaleo asistido, luego te ayuda, ¿eh? Entonces, si le das al acelerador, cuando vas a más de 25 kilómetros por hora, esto está parado cuando vas cuesta abajo, pero si le das al acelerador veréis que el plato empieza a girar. Mirad, os voy a enseñar cómo gira. Yo, si ahora le doy al acelerador, mirad, ¿eh?, cómo gira el plato. Ahí está, ¿lo veis? Eso es. Si suelto, la rueda sigue girando como si fuese cuesta abajo, y cuando acciono de aquí, le empuja, ¿ves? Cuando le doy aquí, eso es lo que os quería enseñar. Y por lo demás ya lo veis, una construcción súper maja. Y lo que más pesa de la bici es la batería, pero bueno, que en un momento dado, ya os digo, se quita. Y si tenéis que andar de forma manual, pues no habrá ningún problema. Así que, pues esta es la bici. Así, a grosso modo, ya os he explicado más o menos. Me gusta mucho el detalle de poner un espejo retrovisor, porque cuando ando con ella, yo estoy acostumbrado a andar en la moto, y cuando vas a 25 por ciudad, echas en falta el espejo para decir quién viene detrás, o me adelantan o no me adelantan. Así que yo le voy a poner un espejo retrovisor. Y eso. Así que el asiento es ajustable en altura y la verdad es que es súper robusta, súper robusta. ¿A ti, Oyer, qué te parece? Pues súper chula, la he probado un poco y joder. ¿A que sí? Es una pasada. Le das un poco los pedales y sale volando. Ya. Pues nada, nos vamos a meter en la playa o en la arena a ver si tiene chicha, ¿vale? Venga, vamos. Para cambiar de marcha lo tenéis bien fácil. Para bajar al piñón pequeño pulsamos este botón. ¿Veis? Vamos bajando y automáticamente va cogiendo más velocidad. ¿Lo veis? Ahora, por ejemplo, lo tenemos en el 5. ¿Veis? Y ahora, si le damos al pedaleo asistido, pues nos empujaría hasta 25. Si le bajamos la potencia,
ahí, en el 1, pues nos va a empujar, pues no sé, hasta 10 o así. Luego vamos subiendo al 2, nos va dando un poco más y así, ¿eh? Luego con el acelerador lo mismo. El acelerador, cuando le damos, si está en el 1, pues nos ayuda hasta una velocidad. Y si lo tenemos en el 5, pues nos lleva hasta 25 kilómetros por hora. Así que eso sería. Luego me pondré la cámara en el casco y os enseño cómo se conduce. La verdad es que parece que va a ser una moto, es una pasada. O sea, con esa cachorrueda, ¡buah! Como veis, ahora me está asistiendo hasta 25. Le doy a los pedales, ¿veis? Y me asiste justo hasta 25. Ahí lo tenéis. Ya hemos hecho la prueba de la bici y aquí tenemos el catálogo, ¿lo veis? Vecior, y tienen varios modelos. Luego, pues eso, os voy a poner un enlace en la descripción del vídeo y aquí tenéis, con distintas potencias y tal, porque según en qué país, pues bueno. Incluso he visto una que tiene 1500 vatios, ¿eh? Una pasada. Así que aquí tenéis un montón de bicicletas en distintos colores y esta, por ejemplo, es de 1000, ¿lo veis? Y la mía es 350, así que fíjate, 1500, una pasada. Y aquí tenéis, pues, el catálogo. Y nada, os dejo el enlace abajo. Y bueno, como sabéis, pues ya os he dicho al principio del vídeo que se pusieron en contacto conmigo para que probase la bici y que me la cedían. Así que bueno, pues aquí tenéis el vídeo de la bicicleta, ¿eh? Os dejo en la descripción los precios, cuánto vale y todas esas cosas. Y eso es todo por hoy. Ya hemos probado la bici y la verdad que el tema eléctrico me está sorprendiendo, pero para bien, ¿eh? La verdad que, joder, una bicicleta eléctrica te da unas posibilidades infinitas. O sea, yo, por ejemplo, que no estoy en forma, pues me viene muy bien, ¿no? Para ir cogiendo un poquito de forma y poder circular tranquilamente sin poner el peligro al resto. Así que, pues nada, os dejo en la descripción el precio y todo eso. No os digo el precio porque esto, como va variando, tú ves el vídeo dentro de un año o lo ves ahora, entonces os lo dejo abajo y ya está. La verdad que mola, mola la bici.